Nutritivo, picante de pescado. ¡Qué rico! ¿Y qué bueno, bonito y barato. Esto, bueno, bonito. Ahora que el bonito está súper barato, está 6 soles el kilo el bonito. Está precioso, está precioso. Así que podemos usarlo para todo y ya vamos a hacer un picante de pescado. Buenazo. Manos al bonito. Por favor. Manos a la obra. Cebollita, acá hay un truco para la cebollita para cortarla súper, súper rápido. ¿Me dejas leer la receta? Por favor. Una cosita así rápida. Por favor. Siempre permiso. Una rayita de adrenalina para leer la receta. Ahí está, picante de pescado, señora bonita, caballero, guapo. ¿Qué necesita? Necesita, primero yo necesito lentes. A ver, 180 gramos de pescado. Te ayudo, por favor. Media cebolla, medio tomatito, una hoja laurel. Un cuarto de cucharada de ají panca, media cucharadita de ají amarillo, un cuarto de cucharadita de ajo, un chorro de vino blanco opcional, papa blanca rosada, 30 gramos de zanahoria picada, 30 gramos de arvejitas, 20 gramos de culantro, 20 de perejil, sal, pimienta, comino al gusto y puedes, obviamente, tu arrocito más. Con choclito. Con choclito para guarnición. Ahí perfecto. Está. Empezamos. Entonces, vamos a cortar la cebollita en cuadraditos chiquititos para este aderezo. Mm. Súper rico, es un aderezo sencillo que lo podemos hacer todos en casa. Ajá. ¿Sí? El corte de la cebolla en cuadritos, primero recto y luego así. Sí, sí, siempre tengamos esta base. Entonces, una vez que cortemos esto acá, tenemos listo, vamos a proceder a cortar nuestro bonito. Es un filete de bonito, es un promedio un bonito de 200 gramos, ¿sí? Ah. El kilo de bonito está a 6 soles, así que es. Con 6 soles como en 5 personas, la familia entera. Claro. Hay diferentes cortes, los puedes cortar en cuadrados, los puedes cortar en tiras, en láminas. ¿Cómo lo quieren? Un picante de carne normalmente es en cuadrados. Sí, ¿no? Vamos a reemplazar el pescado como si fuese una carne, lo cortamos en dos, ¿sí? Como en cubos. École, como en cubo. Pueden ser chiquitos, grandes, vamos a, de acuerdo a lo que nosotros querramos. Tú no remojas la cebolla, nada. No la remojamos porque es para aderezo. Ayer don Pedrito decía que el ajo al final, porque no, él está en contra de esos cocineros que le ponen el ajo al comienzo porque dice que se quema. Ah, y que amarga la comida. ¿Piensas igual? Exacto, se quema. Ah, sí. Ah, bueno. A ver, un poquito de sal y vamos este bonito a sofreírlo. Ay, ay, ay. Mira, yo me encargo dentro, ahí está, tú mismo ahí. Ahí. Un chiquichín. Ahí está. Ahí está. Dejo aquí una cucharita por si necesitas. Gracias. Vamos a freír ahí. Yo voy acá me convierto en tu asistón. En el mismo aderezo que se está friendo el pescado, vamos a echar la cebolla, ¿sí? O sea, primero el pescado. El pescado ahí que se selle, la cebolla, lo que queremos es que el pescado no se sofría, no se cocine tanto, porque se va a hacer ya con todo el caldito, el juguito. ¿Sí? Listo, ahí estamos. Cebolla, bonito. Sí, otra vez en todas. ¿Qué cosa? Todo me parece bonito. ¿Qué cosa? No, es sacar rico. Bonita mañana. Bonito lugar. Ay, claro, con cadena. Sí. Moviendo fuego. Vaya moviéndose en casa también, ¿ah? Sí. Ahí está. Qué rico huele, ¿ah? Y a continuación, gente, a ver. Ají panca, nuestro ají panca espectacular, riquísimo, único aquí en Perú. Ajícito panca, pastita, cucharadita y media, ajícito panca, ay, ay, ay. Un poquito de ají amarillo o mirasol. Ajá. ¿Un poquito o un pocotón? Un poquito nomás. Un poquito. Sí, acá, es que le da sabor. Acá es opcional. Es opcional echarle un poquito de vino blanco. Yo le voy a echar un chorrito. Ya. Es opcional un chorrito de vino blanco. Si no tengo vino blanco. Sí, vinagre. Un poquito de una gotita de limón también le sirve súper bien. Vinagre con azúcar. También le sirve un poquito. Vale. Ya estamos. Sí, ya estamos. Ya estamos. Acá ya casi ya va a estar, ¿ah? Ay, ay, ay. Acá le vamos a echar un chorrín de agua. Un chorrín de agua. Yo me voy
moviendo, ya. Ah, pero mira, se queda ahí. Súper sencillo. Rapidísimo. Un caldito. Como se queda. Un caldito. Perejil y culantro. Ya. ¿Sí? Ambos. Las hierbas que gustes, perejil, un poquito de perejil, un poquito de culantro. Ah, mira, yo... No tanto culantro. Yo, claro. Bueno, culantro, sí, pero no tanto como... Pero las hierbitas, tú las echas ahorita, porque a veces yo pienso que se pueden como poner aguachentas. No, vamos a volverle a echarle. Este es para aromatizar y darle un poquito de sabor. Ajo infaltable, ¿no? El ajo al final. Con el ajo, ahí no se va, no se va a quemar, no le va a pasar nada. Acá, a gusto, un poquito de comino. Ay, 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 a ver, échale yo le... Oye, buena. Ay, ay, ay. Qué rico. Ay, 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 un poquito de comino. Sigan viendo. Un poquito de pimienta. Esto va a quedar brutal, ¿ah? ¿Eh? Brutal. Sí, ya lo vi. Y huele. Ay, ay, ay. Oye, hasta un chorrito de cerveza podría venir bien, ¿ah? ¿Eh? Acá vienen las alberjas. Estas alberjas ya están casi listas, ¿sí? Ya. Ya están casi listas. Chicas, no se olviden, ¿ah? ¿Eh? Estamos en Cocina Clandestina como claro, siempre. Sí. Acuérdense, Cocina Clandestina está más activo que nunca. Así que vamos para arriba. Ahora les voy a decir todo lo que tenemos en Cocina Clandestina. Claro. Bien. Y la idea, además, es aprovechar lo que está barato en el mercado. ¿Cuánto, por ejemplo, nos sale este plato, más o menos? Este plato para 5 personas te está saliendo un promedio de 20 soles. Más o menos. 20 soles. 20 para soles. Más bonito, el más baratito, a 6 soles el kilo. Exacto. Va a variar el precio según los mercados. Acá obviamente le vamos a bajar un poquito, que ya está prácticamente casi listo. ¿Sí? Y al final le vamos a echar la papa. Como estamos en televisión, la papa está sancochadita. Pero si puedes, le echas una papita crudita, se va a hacer con el todo el aderezo. ¿Qué cosa? ¡Ay, ay, ay! Sí, ya estamos, ¿ah? A ver, una probadita. Ay, 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 a ver qué tal. Buenísimo, buenísimo. Una locura. Ah, bueno. Sal. Pues ya probamos todos. Sal, mira. Sí. Un poquito de sal. Sal. Rectificamos un poquito de sal. Yo creo que sí, sal. ¿Sí? Insisto que esto con un chorro de cerveza, Karina Borrero. Ya está. Oye, y yo le pondría un montón de ají. Más ají, ¿no? Yo también. Les tengo una noticia. Yo también. Ya estamos para emplatar, les tengo una noticia. A ver. Vamos a emplatar. Mm. Apagamos acá. Vamos a emplatar. Bueno. Miren lo que tengo acá para ustedes, ¿ah? Vamos a emplatar, miren esta belleza. Aquí, Karinita, le vamos a echar, por favor, de tus manos un poquito más. Así, por encima. Ay, 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 ahí es. Ahí está. ¡Qué rico! Claro. ¡Qué buenas! Limoncito también le puedo ir encima con y, rojocito. Miren, cállate, no con, miren lo que tengo acá para ustedes. Miren lo que tengo acá para ustedes. El arrocito. Se puede servir con arrocito, con choclo. Y acá tengo una chalaquita. ¡Ay, señor! Buenazo, esta es la zarcita criolla. Esta chalaquita va a ir acá arriba. ¿Dónde va? Ah, arriba. Va a ir acá arriba. Miren esta belleza. ¡Qué delicia! Cuando te comas esto, señor. ¡Qué rico! Entonces, señora, ahora sí, en casa este ahora es el resultado. El picante de pescado, nutritivo y baratito, con bonito papita, arvejita, zanahoria, hacer un aderezo. Ay, ay, el ay, bonito, oye, en cubos, a 6 soles el kilo y lo acompañan con su arrocito blanco si quiere. Con... Si hay un poquito más de presupuesto, choritos, ¿no? Choritos. Oh, sí. Pero estamos dando la opción de pescar. Claro. Puedes hacerlo con lo que tú gustes, con lo que encuentres a la mano, que esté súper barato y claro, súper económico para que la gente lo pueda perfecto probar. Perfecto. ¿No? Entonces, gracias a Hans Weyer. Ahí gente, están. No se olviden. Cocina Clandestina.